tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Les he prometido de enseñar algunas cosas que tal vez no tenemos en esta plataforma. Ahora sí les voy a enseñar completamente. Yo hice un video de cómo bajar el volumen, solamente el ritmo. Ahora vamos a trabajar con los dos. Bueno, sigue la serie de estos videos. Bueno, ahora sí vamos a ver... Si queremos subir el volumen o trabajar con el volumen del sonido, tanto como el ritmo, entonces, como pueden observar aquí, yo les dije en otro video, vamos a ir aquí del acompañamiento son volumen. Ahí estoy viendo aquí del volumen del ritmo, está en 60. Vamos a escuchar. Se subo. Pasa, ahora sí subí hasta el 127 el volumen, pero ya es mucho, entonces normalmente tiene que estar como 180. Voy a dejar, como les dije en otro video, muy bajo, pero aquí 90. Vamos a ver. Ahora, para todos los que tienen preguntas, entonces, ¿cómo voy a regular el volumen de los sonidos? Muy fácil, mis amigos. Vamos a ir aquí. Como pueden observar, les voy a enseñar un poquito más cerca. Hay un botón que está aquí al lado. Bueno, vamos a ver un poquito más. Aquí este botón que está aquí, Mixer. Entonces automáticamente sale el volumen ahí. En la pantalla aparece, vamos a ver, volumen R1 127, que está puesto todo el volumen. El sonido, porque ahí normalmente sale como en 100. Entonces vamos a ver un poquito ahorita y van a ver. Entonces, ahí podemos regular el volumen, como pueden observar. Aquí tengo el volumen ahorita 100. Ahora sí pongo la cámara para que me creen que ahí está en 100. El R1, ¿qué significa el R1? Ahí estamos, el sonido del voice. Cuando tenemos combinado con otro string, ahí está también. Pero como estoy utilizando solamente un canal, entonces ahí está, significa el R1. Entonces vamos a regular un poquito ahorita. Tengo el sonido, aquí el volumen del sonido en 100. Vamos a comparar con el ritmo. Entonces se escucha muy alto el volumen del ritmo. Entonces toco el acompañamiento que hablamos anteriormente, que está en 90. Voy a bajar un poquito y lo voy a aprender para que escuchen cómo se baja. Ahorita está en 90, pero el volumen del ritmo lo tengo ahorita en 50. Escuchar, ya está balanceado, ya depende de ustedes. Tenemos que trabajar con este botón de arriba con el volumen de los sonidos y este botón de abajo con el volumen de los ritmos. Bueno, gracias, mis amigos. Es un corto video que les estoy compartiendo. Yo sé que hay mucha gente que comparte muchos videos, pero literalmente tal vez no nos enseña tal como queremos. Bueno, ahí estamos, mis amigos. Muchas gracias por su paciencia. Les saluda Juan M. Sus Teclas. Cualquier pregunta, comunícanos al 239-810-6889. Nos vemos hasta la próxima, mis amigos. Adiós.